Gracias nuevamente por estar con nosotros ahora en la Liga Nacional de Baloncesto con los Leones de Santo Domingo. Gran partido que tuviste el día de hoy. Primeramente, como de costumbre, gracias a Dios porque pudimos salir por la puerta grande. Segundo, súper bien, contento, pudimos salir por la puerta grande. Fue un primer partido, sabes que todos los partidos, primer partido siempre son difíciles, pero gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. Gerardo, hubo un momento en el cual el conjunto de los Titanes del Distrito Nacional se acercaron hasta por 5 puntos. Del dirigente David Díaz llamó un tiempo y a partir de ahí unos bombazos, una defensa más recia del conjunto de los Leones. ¿Qué les habló el dirigente en ese sentido, tu actitud en ese momento a los fines de llevar la victoria al conjunto? Nada, él nos dijo que nosotros sabemos que el baloncesto es un juego de tempo, de rachas. Todos los equipos van a tener su racha. Nosotros la tuvimos en la primera mitad, en el tercer tiempo le tocó a ellos. Después, gracias a Dios, nos dijo que no nos podíamos confiar y comenzamos la defensa. No nos confiamos y comenzamos a jugar defensa más dura. ¿Entiendes? Porque no estábamos confiando, vimos la ventaja, tranquilo, estábamos ganando, pero como que dice, nos jaló los moños y nos dijo, tienen que hacer esto, vamos a hacer tal y tal cosa. Y hicimos los ajustes y pudimos salir por la puerta grande. Geraldito, sencillamente te volviste como quien dice loco en el partido de hoy, tirando de tres, penetrando. También hubo muchas segundas ayudas, especialmente ese refuerzo, Brian Conklin. ¿Qué puede decirnos sobre la actuación de ese norteamericano? Nada, que para ser su primera vez jugando en esta liga tuvo un excelente partido. Y aunque no fue su, quizás lo dije mal. Para ser su primer partido fue excelente, él no conoce la liga, o sea que va a jugar mucho mejor. No estoy diciendo que jugó mal, porque jugó sumamente excelente. Nos ayudó bastante, fue una de las claves para poder ganar este partido. Creo que es un excelente jugador y nada, cuando nos vayamos, la química vaya mejorando en el equipo y nos conozcamos cada uno cómo jugamos, creo que el equipo será mejor. Gerardito, ya por último, Pío Deportes en sí está patrocinando una copa denominada Copa Vitilla Pío Deportes. Por eso quisiéramos que nos digas alguna vivencia, algún recuerdo de cuando eras joven, de cuando eras muchacho, tú jugando Vitilla. Nada, mira, nosotros jugamos allá a Vitilla en la escuelita, en el Mauricio Báez. Cuando no podíamos jugar ya en el patio, mira, yo vivo en una, nosotros vivíamos en residencial, bueno, ya no, ya vivo en mi casa, pero cuando vivía con mi mamá, vivía con mi hermano, Daniel Núñez, que es de los Soles, Pavel Núñez, que es el hijo de Bollón, varios amigos de nosotros, a veces Rainer y Diego, que son de los Titanes, iban allá, y hacíamos una liga, nosotros teníamos hasta competencia de jonrones y... ¿Tú me entiendes? Eso fue uno de nuestros mejores momentos de la infancia, porque no era el deporte de nosotros, pero como quiera teníamos mucha... Que no un deporte, pero era un hobby, era uno de los hobbies que nos gustaba, porque gozábamos y nos sentíamos como si fuéramos peloteros de verdad. Y o sea, tú tenías que ver la emoción y la energía que le poníamos a eso. ¿Quiere decir que hace un tiempo, si no hubiera jugado basquetbol, hubiera sido beisbolista o vitillero? Puede ser. Mira, yo el béisbol yo lo traté, pero es tan tal que cuando ya me decidí, voy a jugar pelota, voy a dejar el baloncesto, eso fue como un miércoles, un martes, y cuando llegué a mi casa me dicen, te acaban de llamar a Estados Unidos, que el viernes te llega el I-20 para que vaya a Estados Unidos a jugar baloncesto. O sea que Dios nunca quiso que yo jugara pelota. Bien, muchísimas gracias, Gerardo, por estar acá con nosotros. Sabemos que estás cansado, que tienes tu familia, por eso agradecemos mucho estos minutos que nos has dado. No, gracias a ustedes, discúlpenme por la equivocación, fue que vi el muchacho ahí que... Y por eso... Ok, nada, saludo a todos los radio oyentes, a todos los televidentes de Pío Deporte y nada, sigan para adelante. Las palabras de Gerardito Suero, jugador del conjunto de los Leones
de Santo Domingo.